bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Iván Cuchale y hoy estamos en Sevilla, en la calle Llaves Nogales. Y en el barrio, jefa, ¿cómo es el barrio este? Vale, aquí pues al lado de la Boaira. Boaira, en el barrio de la Boaira, muy cerquita del Magüey American. Pero aquí tenemos paralelo Brasas. Me veía siempre haciendo reto en Magüey y por la ruta me seguía y el tío luego perdía. Ese tío tiene que venir a mi casa a disfrutar comiendo, a dejarte de esa Laura comer y cuando tú quieras. Y aquí tenemos dentro ya huele a Brasas en Sevilla, en el barrio de Rión. Vamos para dentro, mira. Bueno, pues mira, me meto a la cocina porque sé que os gusta, ¿vale? Y aquí estamos con el chef José, de Paralelo Brasa. Y lo que he dicho, siempre que me veía en el Magüey, iba para allá primero a verme, pero yo lo conocía hasta que empezábamos a hablar un poquito de la ruta, de toda la movida esta. Y me dice que yo déjate de tanto comer rápido en el Magüey y me viene para acá. Y yo, ¿os está hecho ya? ¿Qué es lo que nos va a preparar aquí en Paralelo? Paralelo Brasas, sí. Toda la brasa. Bueno, sí, intentamos que nuestra carta esté enfocada en torno a la brasa. Todo lo a la carne, brasa, todo aquí. Lo hacemos con carbón de marabú, tanto la carne como los pescados, como verduras. Y bueno, luego tenemos otro tipo de aperitivo, de entrante y demás, que evidentemente no van a la brasa, pero sí que son productos muy seleccionados. Todo muy casero, hacemos absolutamente todo aquí. Vamos a disfrutar en Paralelo Brasas. Mira, bueno. Ya, pues. Bueno, pues mira, estamos aquí sentaditos y os voy a enseñar la carta, lo que hay más o menos. Bueno, más o menos. Tienen tapas, platos para el centro, brasas, como no, sus guarniciones, sus salsas y desde paté, papas bravas, hay tostada de sardina ahumada, saladilla, pincho moruno, morcilla, croquetas. Sus platos para el centro, de ensalada, selección de queso, huevo roto con jamón, jamón ibérico y, como no, sus brasas, ¿vale? La lubina, la dorada, el calamar, pollo, el abanico, la presa, chuleta de vaca y lomo bajo, 40 días de maduración. Ojo a la chuleta de vaca gallega y, como no, una hamburguesa, ¿vale? Sus postres. Tarta, tatín de manzana asada, tarta de queso, croulant de chocolate y petit suite a lo casero. Se hizo la magia y no me venía aquí, tengo que probar. Le voy a preguntar que está aquí el máquina, patatas bravas, con su receta chachi piruli, ¿me ha dicho? De una salsa. La única diferencia es que tatemamos los tomates, le quemamos las pieles en la brasa, para que tenga un toque. Toda la brasa, aquí toda la brasa, qué rico ello. Su queso surtido de queso, ¿no? Tenemos un queso de Mahón. Mahón. Vale, y el otro es un cabra semicurado. Como me gusta. Croquetita de la abuela. Correcto. La cera. Croqueta de mi madre. Yo me gusta la croqueta. De jamón ibérico. Muy tradicional, ¿no? La señora de Sevilla, he leído por ahí alguna, he leído por ahí alguna. Una bechamel suave y jamón. Le damos. ¿Y? Eso es un paté que hacemos desde la primera carta que hicimos aquí, de ave y cerdo ibérico. A ver, bueno, pues para empezar está bien. Muy bien, nada. ¿No? Pero disfrute. Bueno, pues vamos a darle. Y su pan calentito aquí, que no puede faltar. Bueno, pues nada, vamos a empezar por los quesos. Ya ve. Viene con mermelada, fruto seco. Mucho cuidado, cómo disfruto el queso. Voy a meter las patatas. Patatas bravas.
casera. Toque picantito. Qué buena. Qué picantita, qué toquecito más. Luego rebañaremos, vamos. Vamos a probar la croqueta de la abuela, una bechamel suavecita. Pero, wow, esto es espectáculo, esto ya es por puro y duro, mira. Wow. Madre mía. De jamón, de chamel. No paro de comer ya no paro de comer croquetas. Probamos el papel, su tarrito, su pan tostadito. Me quedo con el papel, me lo quiero beber, ¿sabes? Ojo, que se viene ahí con cosas que yo no contaba con ella. A ver, por aquí tenemos unos huevos. ¿Huevos rotos? Con cebolla caramelizada, jamón y pimentón de la mesa. Y cebolla caramelizada. Sí, tío. Madre mía. Por aquí tenemos unos pinchos morunos de atún. ¿Vale? Es un atún de barbate que hacemos, lo cortamos nosotros y lo alineamos con pincho de atún de barbate. Una receta tradicional de y cuscús. De atún marroquí, o sea, perdón, de pincho marroquí, pero lo hacemos de atún. A ver qué te parece. Huevo roto. Yo en mi mente tenía para ustedes huevo, papas fritas, huevo y jamón, como en la feria, y mira lo que me ha traído. Normalmente lo rompemos nosotros en la mesa, vamos. Ah, hombre, por favor. Esto que estoy ya para hecho. Dígame. Rompan los huevos aquí en directo, cuanto vale. He probado los pinchos de atún, Dharma Brava, que tienen una pinta. Eso la brasa, ¿no? Pero ese toque de humo tiene, ¿no? O sea, aquí todo es a la brasa. Y me estoy quedando loco, tío. Me estoy quedando loco. Huevo roto con cebolla caramelizada. Mira que espectáculo. La patata me sabe igual que la que hacía mi madre cuando yo era chico en mi casa. Esto aceitito, papas fritas de toda la vida, tío. Huevo y jamón. Qué espectáculo, tío. Esto es lo mejor que podéis comer. We'll be right back.
quedé así con mi taza, madre, gracias. La pajita, de verdad. Que no se vaya. Esto no se puede quedar aquí. Madre mía. Me la he comido y me ha enterado. No he parado de comer. Un plato muy interesante. Bueno, nosotros llevamos un poco más de un par de años haciendo. Nos parecía que, bueno, ¿por qué no? Un pincho de atún, con un buen anillo. Claro. Buenos trozos de atún enorme, el jamón de brasa. Se nota el sabor de la brasa, se nota el sabor de las especias. Brutal, tío, Y me gusta mucho. Enorme el atún. ¡Buah! Seguimos con el paté, que aquí se come todo con el queso. Hombre, yo sabía que no podía faltar una hamburguesa aquí a la brasa. Dale. Yo sé que ustedes quieren hamburguesa también, pues aquí tenéis hamburguesa también paralelo, ¿eh? Aquí no. Mira qué maravilla. Hamburguesa Black Angus, que lleva queso cheddar, pepinillo y una salsa secreta. Sí. A ver si averiguo lo que lleva. Lleva unos 15 ingredientes, ¿no? La hamburguesa de 15 ingredientes. La salsa. Oh, y nada malo lo esto es un espectáculo, tío. Esto me lo voy a comer como gusta a ustedes. Pues nada, habrá que probar la burger Brash Paralelo, Brasa. Una burger con su sabor a brasas diferente, 2 gramos, 200 gramos de Angus. Salsa secreta, que ahora le preguntaremos, por lo menos que me diga un ingrediente, porque yo no me he enterado, pero está muy rica, su pepinillo. Enorme, chupam. El pan de una panadería, rústico. Siguiente round, no sé lo que será. No sé si este hombre se le haga venir. Deben comer por ahí y ya lo peor que hay es comer por ahí que te vean. Lo estoy viendo por aquí. ¿Qué tenemos por ahí? No sé, pero no es dulce todavía. No es dulce todavía. No veo la luz al final del túnel, no la veo. Se viene. A ver si esto te ayuda. La burger está brutal, las facitas. No le cojo, pero muy fresquita, tío. Te voy a contar 3 o 4. Tres o cuatro. Ojo, exclusiva, ¿eh? Zumo de naranja, apunta. Coñac. Zumo de lima. Y 12 más. Mayo. Está muy rica, ¿eh? Apuntad y sacadla. Eso es fresa ibérica de Extremadura. Fresa ibérica. Ahora sale, por supuesto, con un salteado de verdura. Le vamos a dar... Mira. Está en esta duda. Increíble.
viento en popa. Yo no sé ni qué decir ya. ¿Esto qué es? Claro, wow. Esto es un prepostre, es una chuleta de vaca gallega. De la textura. Vamos a darle por aquí por el borde. La textura para mí esta es la perfecta. Esto es cuajada.
aquí la sorpresa gorda, lo que más os gusta ver. Aquí viene el papelito blanco. Mientras yo como, él lo va a dar susto antes, pero bueno, susto. Ah, pues mira, pues hay tres cifras. Comentad tres cifras. Come aquí la admiración. Vamos a enseñarla. A ver qué opina. A ver qué opina. Yo creo que uno se pasará, otros no. He comido bastante, yo estoy harto. O sea, harto de comer, harto de comer. Bueno, aquí está. Barato, costó barato invitarme a comer. Y por todo lo que he comido, por esto, 115. Calidad-precio brutal, la presa. El kilo de carne, las patatas bravas, las croquetas y los huevos rotos, me ha dejado loco también. El paté. Yo creo que cada vez que venga al My Way, que está aquí al lado, voy a bajar por aquí antes. Sitio espectacular. No creo que haya sido una gran cosa más de 115 euros lo que he comido. Bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una cena para 6. Bueno, pues qué decir, tío. El Nervión, el chef dueño de este local, 5 años abierto en paralelo brasas, todo a la brasa, carne y comidas a la brasa. Y bueno, si pasáis por aquí, ya sabéis dónde parar. Otro sitio más en Sevilla donde visitar. Me quedo aquí comiéndome la tarta, que le daremos un poquito a la EFA, que está detrás, que hoy ha estado trabajando mucho. Gracias, José, gracias por invitarme a comer. Y si tú también me quieres invitar, pues yo voy para allá rápidamente y hago el esfuerzo por ti. Mucho amor, mucho like, reventar este vídeo para que se venga más cositas. Sin más, un poco más. Una porción más y lo dejo porque esto no es uno para. Esto es un vicio. No, esto es un vicio porque no la va a probar. Gracias, gracias.